Pues bueno, vamos a platicar un poquito con Omar, porque si nos está visitando es porque de verdad que se hizo un hueco en su agenda. Y es que, Omar, andas en muchas cosas, ya lo decíamos en el dicho, qué buena hora con este gran programa en las noches. Y bueno, cuéntanos un poquito, en primer lugar, de este estreno que tuvieron hace unos días, hace unas semanas. ¿De qué es el programa? ¿Cómo lo han vivido? ¿El de qué buena hora? Qué buena hora. Pues fíjate que es un programa de entretenimiento. Se tocan diferentes temas, hemos tenido de muchos temas totalmente diferentes, y la cosa es que la gente tenga una tarde entretenida, divertida, haya temas controversiales para que los podamos tocar cada uno de los temas. Mira, ahí están pasando algunas de las imágenes. Así es. Molestando ya a Nicola, que es un tipazo, de verdad. ¿Cómo es se llevan tú y él? De maravilla, ¿sí? Increíblemente bien. Claro, no, a ver, es un tipazo, es un cuate con una luz sota y guapo y talentoso, nada más que nos damos lata porque nos damos lata entre nosotros, ¿no? Pero muy bien, Michelle, la pequeña traviesa que todo mundo la ama. Uy, entonces, Michelle, bueno, ¿qué te digo? La pasamos muy bien y tenemos invitados, a veces tenemos dos, tres, cuatro, y se va haciendo una, y todos hablan de todos los temas, entonces es divertido, la verdad es que la paso muy bien. Oye, Omar, yo ya te había preguntado esto a través de Zoom, pero me gustaría que le compartieras al público. Para ti, como conductor, con una persona con una gran trayectoria, ¿qué es lo más importante para entretener al público? Primero, yo creo que una de las cosas, que lo decía yo aquí hace rato, hay que leer, hay que estar informados de todo lo que, todo lo que está pasando en nuestros alrededores, en nuestro mundo, y tratar de ser honestos, tratar de ser uno mismo y de pues hablar con verdades, ¿no? No inventar chismes, no inventar cosas, ni tratar de respetar al público. Eso yo creo que es lo más importante. Oye, esta profesión es muy matada, por así decirlo. A veces la gente no lo ve. Sé que te encanta, pero ¿tú has sacrificado algo en tu vida por esta profesión? Pues sí, tiempos con mis hijos que me hubiera encantado. Por ejemplo, ahorita estoy aquí a esta hora. Al rato tengo una comida en San Ángel con una gente que es un cliente para que conduzca yo un evento que va a haber de pasteleros, okay, y de panaderos, okay, y todo esto. Se llama Mexipanis en México, okay, y es para todos los de toda la República. Y de ahí me voy al dicho a grabar, que tengo una escena del dicho. Hoy me toca una o dos escenas del dicho. Mañana en la mañana estoy haciendo, grabamos algunos programas en esta ocasión de Qué buena hora. De qué buena hora. Ajá. Y de ahí salgo corriendo y me voy en la noche al dicho. El jueves grabo todo el día el dicho, el viernes grabo todo el día el dicho. Oye, hablando del dicho, perdón que te interrumpa, Omar. Entonces, imagínate. Es otro formato, ¿no? Totalmente diferente, por ejemplo, a qué buena hora, o totalmente diferente a lo que has hecho. ¿Cómo ha sido para ti estar participando en esta producción tan bonita? Porque además son unitarios que la gente ha arropado muy bien. A ver, el personaje de Pedro es muy yo. Uh-huh. La verdad es un personaje que le gusta ayudar a la gente, que le gusta cocinar, que va y ayuda, da consejos legales, se informa de todas las cosas. Y es muy, muy como yo trato de ser en mi vida, de pues que soy actor, cocino, trato de ayudar a la gente lo más que puedo en mi vida. Entonces, sí es como cuando me dicen, es que es así, pues, a mí me encanta la idea. Y ahora, si te fijas, empezaron ya con unas historias de que estuvo en Italia, así de que tenía una mujer en Italia, que se casó en Italia y Oye, ¿será que igual que tú? Aunque un po, no lo so bene. Ah, ¿verdad? Ay, miren. ¿Cómo la ves? Y mira nomás, esas presentaciones del dicho que son maravillosas. Espectacular. No, bueno, y los chavos, la verdad es que convivir con Nuria, que es poblana, sí, con mi querido Pepe, que son con los que más convivo, son dos tipazazos, de verdad, tipazazos. Y ahora están Bianca y Alex, que también son geniales. O sentarte a escuchar las historias de Don Tomás, o sea, las personales de Sergio Corona, que de verdad son geniales. Es genial escuchar al señor. Oye, un señor con 95 años y cualquier cantidad de historias. Qué bonito escuchar eso, porque además, como te decía, o sea, la gente ha arropado mucho esta producción, los ha arropado mucho a ustedes, y eso es espectacular. Y también estás hablando de cocina, que nos decías que también lo puedes como mezclar con el dicho. También tienes tu canal de cocina, que es algo que a la gente le ha encantado, que aquí en Puebla hace mucho tiempo también estuviste cocinando en un programa, y que bueno, ahora lo haces en YouTube, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo en YouTube, en Facebook,
salen, ya también ahorita con la gente que me manejaba las redes, que se llama Morita Play, okay, también se pueden meter ahí, ahí estamos varios con diferentes tipos de programas. Y ahí está, mira, es una cocina en mi casa, ahí está, es una cocina industrial que tengo en la casa, y en lugar de tenerla para hacer banquetes y eso, ahora la tengo como foro, y es... pues hacer la cocina lo más rico posible. La hora del comer. Sí, hora de comer. Hora de comer, no, pues sí, sí. ¿Qué dices? A gusto. ¿Qué hora es? Es hora de comer. Oye, te preguntaba yo, ¿cuál es tu cocina favorita? Bueno, a ver, la que más me gusta a mí es la italiana. Yo podría comer pasta todos los días con diferentes salsas. Pero me gusta mucho la comida mexicana. La comida peruana me encanta. Y yo creo que si fuéramos a cuatro comidas, la española, la italiana, la mexicana y la peruana. ¡Órale! Muy bien, Omar. Oye, pues qué gusto tenerte justamente el día de hoy. Me gustaría que le dijeras a toda la gente que te está viendo, porque ya no solo somos Puebla, estamos en diferentes estados, como el Estado de México, Morelos, Oaxaca, sí, yo sé. Toluca, todos esos. ¡Qué bueno! ¡Qué gustazo! Un mensajito para bueno, ellos. Pues a todos, miren, la verdad es que, primero que nada, a todos ustedes, gracias por la invitación. Dos, no se pierdan, como dice el dicho, 5:30 de la tarde por Las Estrellas. Luego a las 7 de la noche, qué buena hora por Unicable. Y todas mis redes son Omar Fierro Oficial.